Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por estar acompañándonos este día a la sexta sesión del seminario que lleva por título El periplo de Cortés, del archivo familiar a las redes colaborativas, que estará a cargo del maestro Ricardo Alvarado Tapia. Como moderador estará con nosotros el doctor Hugo Arciniega y me voy a permitir leer una breve semblanza del doctor. El doctor Hugo Antonio Arciniega Ávila es arqueólogo por la Escuela Nacional de Antropología e Historia del Instituto Nacional de Antropología e Historia y doctor en Historia del Arte por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Sus principales líneas de investigación son Historia de la Arquitectura Mexicana en el siglo XIX, Historia del Urbanismo también del siglo XIX e Historia del Arte Funerario en México de los siglos XVIII al XX. Se ha desempeñado como docente de Historia de México, Historia de la Arquitectura Mexicana y Cultura Material del siglo XIX, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en la Universidad Autónoma Metropolitana y en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía Manuel Castillo Negrete. Ha dictado numerosos cursos y conferencias en diferentes instituciones de educación superior nacional. Y durante 7 años se desempeñó como profesor investigador titular en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Desde 2007 es investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Estéticas. Es autor de varios capítulos en libros y de artículos publicados en revistas especializadas. Su trabajo académico ha sido distinguido con los premios Alfonso Caso en el año de 1995, con mención honorífica en la categoría de tesis de licenciatura. Y también el premio Francisco de la Maza en el 2003 a la mejor tesis de doctorado correspondiente al campo de conservación del patrimonio arquitectónico. Pues agradecemos mucho la presencia del doctor Hugo Arciniega, que estará moderando esta tarde, y a Ricardo, muchas gracias. Adelante. Muy, muy buenas tardes a todos, a nuestro público en sala y a nuestro público en línea. Me toca con mucho gusto compartir con ustedes una experiencia. En el verano de 2012, acudí a Huasca de Ocampo a invitación de la doctora Angélica Velázquez, nuestra actual directora, a ver unos panoramas urbanos que una persona quería donar a la fototeca, al archivo fotográfico de nuestro instituto. Llegamos, nos atendió la señora Cristina Cortés y de una caja de madera, exprofeso, fue retirando una serie de tubos y cajas que contenían esos panoramas. Desde luego, eso fue un material que nos interesó, desde luego fue un material que llamaba mucho la atención por lo que decía de las ciudades. Hace 10 años, apenas estamos viendo la punta del iceberg en lo que se refiere a la obra de Vicente Cortés Sotelo. Lo que su hija Cristina quería en específico donar al instituto eran estos panoramas urbanos. Recordar ahora Oaxaca, desde luego los de la Ciudad de México, y especialmente el de Veracruz. Fascinantes porque volvían a mostrarnos imágenes de conjunto de estructuras urbanas que se habían transformado radicalmente. Esa es una primera parte de la historia que hoy vamos a compartir con ustedes. Es el inicio de mi relación con este fondo. El otro es más bien personal. Tengo el gusto de presentar a ustedes a alguien que conocen muy bien, a Ricardo Alvarado Tapia. Yo lo conozco desde mi ingreso al instituto, como ya nos hizo favor Columba de leer. Entonces, preocupado por la fidelidad de la pintura prehispánica.
Entonces su reto era registrar los murales prehispánicos para el Seminario de Pintura Mural sin que tuvieran estas alteraciones, estas deformaciones propias de un registro como se hacía entonces. Ricardo es, además de aplicar sus conocimientos de diseño a cuestiones editoriales y a cuestiones con la presentación que vamos a ver hoy, él se ha especializado en la fotografía de obra de arte. Sería aquí largo enumerar la serie de libros y la serie de exposiciones que ha fotografiado para la investigación. Tiene entre sus preocupaciones intelectuales la de la catalogación y la digitalización, no solo del archivo del instituto, sino como una preocupación que se desborda hacia las humanidades. En estos 10 años, desde que llegó la primera parte del archivo Cortés Otelo al instituto, lo ha trabajado asiduamente. Soy alguno de los investigadores que la ha invitado a colaborar en las actividades que ha emprendido. Tuvimos juntos un seminario con alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra universidad, donde empezábamos a explorar otras vetas de la producción de Vicente Cortés Otelo que él iba desvelando. Aparecieron primeras películas, aparecieron una serie de registros del periodo posrevolucionario, aparecieron también imágenes urbanas con un tinte particular del incidente, el choque, la volcadura y una obsesión que creo que comparte con Vicente Cortés Otelo, el diseño de la máquina, aviones, motos, automóviles en la estructura urbana de las ciudades mexicanas. En 10 años me parece que ha formado no solo un panorama de las diferentes expresiones de Vicente Cortés Otelo, sino ha recreado una biografía del personaje. Una biografía que yo diría es una biografía en imágenes de lo que él podrá dar cuenta ahora. En una estrecha relación con diferentes miembros de la familia, Cortés ha ido recuperando películas, algunas de ellas ya en proceso de restauración en nuestra universidad, otras aguardando su oportunidad, documentos personales que llenan esa laguna que todo biógrafo nos preguntamos siempre: ¿quién era el personaje que estudiamos? Y también ha ido estableciendo estas líneas de descendencia de Vicente Cortés Otelo, rastreando cómo esta pasión que el padre de Vicente transmitió a su hijo, que Vicente lo transmitió a sus descendientes. Entonces, me parece que es muy oportuno hablar de archivos familiares desde este diálogo que Ricardo ha tenido con la familia, en este ir y venir, en los recuerdos, en los espacios, en los baúles, en las cajas de madera, de donde van saliendo parte de las fotos que hoy nos compartirá. Le cedo la palabra. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias y buenas tardes a todos los que están aquí, a los que nos ven por internet. Pues sí, como decía el doctor Arciniega, tenemos ya 10 años trabajando este fondo y ha sido una gran pasión. Espero poderles transmitir algo. ¿Me escuchan bien? Sí. Ok. Bueno, esta historia la voy a comenzar, comienza mucho antes, pero la voy a comenzar en Michoacán, como muchas buenas historias comienzan. Y en Michoacán, porque el papá de Vicente Cortés nació ahí,
probablemente en Morelia, vivió en Morelia, nació en 1856, viene a la Ciudad de México, él es curtidor, se establece por el barrio de La Merced y conoce a Simona Sotero, con quien se casa en 1883 por la iglesia y en el 89 por el civil. Tienen a Vicente Cortés. Vicente es, tiene cuatro hermanos más. Hay varios documentos que se han localizado sobre cuándo nació Vicente. Y hay tres fechas. Tomamos la más antigua, que es la de la iglesia de La Palma, donde fue bautizado, de 1894. En esto de que comentaba el doctor Arciniega, de saber quién es el personaje, de dónde viene, quiénes fueron sus papás, en dónde estaban, se encontró una carta en el Archivo General de la Nación en donde la mamá de Vicente Cortés, Simona Sotelo Villafán o Lascurain, como está en algunos documentos, le escribe al entonces presidente Pascual Ortiz Rubio. Les voy a leer solo dos párrafos de esta carta. Para presentar a mi hijo Vicente S. Cortés, bisnieto de una de las tías abuelas de usted. Los tíos abuelos de mi esposo fueron don Ventura Ortiz, que fue abuelo de usted. Fue coronel y gobernador de Morelia, Michoacán. El otro párrafo. Mi prima política Pánfila Zamudio Cortés podrá dar testimonio a usted de que mis hijos son bisnietos de la que fue abuela de mi esposo. Y por lo mismo, y dada mi avanzada edad, me encuentro postrada en cama, por lo que me ha sido imposible entrevistarlo personalmente como fuesen mis deseos. Acepte el afecto de su atenta y segura servidora, Simona Sotelo, viuda de Cortés. Tomen en cuenta la fecha de esta carta. Es 8 de mayo de 1931. Esta fotografía fue tomada probablemente en el 30-31. Aquí está Vicente Cortés en la calle donde tenían una de sus casas, en Miguel Jacintes, en la colonia Montezuma, con su madre. Si ven, no sé si alcanzan a ver que hay unas alas en piedra, arriba de las alas dice Quinta, y en los arcos las letras Cortés. Le puso a su casa Quinta Cortés. Y esta es otra fotografía en el mismo lugar, como pueden ver, del 14 de mayo de 1931, es decir, 6 días después de la carta que le escribió Simona al presidente. Murió la mamá de Vicente Cortés. Bueno, entonces, como pudieron haber notado, Pascual Ortiz Rubio era tío lejano de Vicente Cortés. Y en este libro de sus memorias también describe un poco de su árbol genealógico, con lo que pudimos hacer este gran árbol genealógico de la familia de Vicente Cortés. El triángulo en rojo es él. De mi lado izquierdo están las esposas que hemos localizado, se casó 4 veces, hasta donde sabemos, y de mi lado derecho están los hermanos y hermanas. Les voy a dar esta introducción muy general de a dónde anduvo Vicente Cortés en sus diferentes épocas. Recordemos, nació en 1894 en el barrio de La Merced. Su papá muere en 1903, cuando Vicente tenía 7 años. Entonces, hablaba con el doctor Arciniega hace rato y con algunas personas de por qué Vicente se dedicó a lo que se dedicó, que bueno, es una duda, porque es fotógrafo, eso aún no lo sabemos. Pero ¿por qué no fue curtidor como su papá? Pues porque no aprendió el oficio. Tenía 7 años apenas cuando murió el papá. Bueno, en 1910 ya está de alguna manera en Ciudad Juárez, parece que fue vino, y se une al movimiento armado revolucionario con Pascual Orozco. Y después estuvo como en varias batallas durante la revolución. Terminó, bueno, no terminó, pero en el sentido de la revolución. ¿Hola? ¿Se oye? Sí. Gracias. Se le acabó la pila, creo. Pero esto se oye mejor. Bueno, gracias.
Estábamos en que según el movimiento revolucionario, a la edad de 1994, 16 años más o menos. Y entre 1915, según una carta del propio Cortés, 1915 y 15 y 25, vivió en Ciudad Juárez. Después, bueno, las fechas se pueden cruzar, todavía necesitamos hacer mucha más investigación, pero eso no quita que hayas hecho diferentes actividades que se crucen. Entre el 21 y el 24 viajó por la República Mexicana en tren. Esto es muy bonito porque también tenemos cartas en donde le pide a Plutarco Elías Calles y a Álvaro Obregón pases gratuitos de tren para viajar por la República Mexicana, y en una de ellas menciona algo así como para fotografiar y filmar lo más bonito que tiene México. Entre el 27 y el 32, con algunas altas y bajas, es miembro de la Secretaría de Guerra. Por el 29 más o menos está totalmente dedicado como fotógrafo de la Fuerza Aérea Mexicana. Entre el 24 y el 45 es oficial motociclista del Departamento de Tráfico del Distrito Federal. Y 22 años, del 44 al 66, está en el noticiario España-México-Argentina. Aquí fue llamado por el general Azcárate, que era ya un conocido, por lo menos de la Fuerza Aérea, sino de la Revolución. Esta es una de las, probablemente, la imagen más antigua que tengamos del joven Cortés. Es una imagen con Francisco Villa, Fierro, el general Rodolfo Fierro y Hugh Scott en El Paso, Texas, más o menos 1915. Aquí está Cortés saludando. Nicandra, una de sus hermanas, vive en Ciudad Juárez. Me había comentado la familia que probablemente Cortés vivió en Ciudad Juárez por su hermana. Ahora no estoy tan seguro quién se fue primero, si Cortés y su mamá o su hermana. Uno puso un estudio fotográfico, B.L. Cortés, Vicente Lascurain Cortés. Este es algo que no quiero tomar mucho tiempo en explicar. Recuerden, su nombre es Vicente Cortés Otero. Vicente L. de Lascurain es por el apellido que se puso su mamá al final, que se lo cambió por Villafán. ¿Por qué? Aún no sabemos. Pero bueno, en esa época, hasta donde entiendo, también los apellidos de la madre podrían intercambiarse como el primer apellido. Y muchas fotografías de esta época probablemente estén firmadas así, de L. Cortés. Entre las fotografías familiares que tenemos, hay varias personas que no hemos identificado, pero algunas, como dicen los jóvenes historiadores, no tengo dudas, pero tampoco tengo pruebas de que sea su familia. Yo creo que este es su hermano. Si lo ve en la fidonomía, es súper parecido. Probablemente su hermano Ricardo, el que anduvo con él en estos viajes en tren. A ver, ¿qué les parece el personaje de la extrema izquierda? No igualito a Cortés, pero es muy parecido. Yo creo que es uno de sus otros hermanos. Y el de en medio salen otras fotografías. Será su tío, será su hermano. Como les decía, estuvo en la Fuerza Aérea más o menos 1929. Y Les voy a ir mencionando en esta plática por qué es un personaje diferente, por qué es un fotógrafo diferente. Una de las cosas que lo hace diferente es que fotografiaba y tomaba película desde aviones. Pero estos aviones en 1929, vuelvo a repetir. Algunos de ellos eran de tubos de metal y de tela. Entonces colocó, en este caso podemos ver en esta imagen, cómo colocó una cámara en donde iban las metralletas. Mire. Entonces, se movía el avioncito y Vicente era de estas cámaras donde había que mover la manivela. Por supuesto, nuestro exento de accidentes, por lo menos tenemos documentados dos accidentes de Vicente en aviones. Y les decía que también estuvo en el Departamento de Tráfico de la Policía. Pero nunca dejó de ser fotógrafo.
estuvo en aviación y tomaba fotos, estuvo en tráfico y tomaba fotos, estuvo en la AM del Noticiero de México, España, México, Argentina, tomaba fotos y filmaba, obviamente. Y como pueden ver en esta fotografía, pues era alguien que experimentaba y su familia dice que tocaba instrumentos, que componía cosas, que él mismo hizo una de las cámaras, que les voy a mostrar en un momento. Esta es la bisabuela de la GoPro. Como pueden ver, está montada sobre una motocicleta. No tengo aún, o no he visto aún, una película tomada desde la motocicleta, pero no dudo que exista. Vicente, de alguna manera, era muy cercano a su familia. Esta es una foto en Taxco. Creo que las personas, las mujeres mayores, son sus hermanas. Les decía que son el Noticiero España, México, Argentina. Aquí está una fotografía con un recluso en un terremoto que hubo en las Islas Marías. El doctor Arciniega mencionaba que en 2012 la familia Cortés Elorio se comunicó con el instituto y decidieron donar 108 panoramas, 21 cintas fílmicas de 35 milímetros y 21 negativos de varios tamaños. Aquí hay una muestra de las películas. La construcción que está ahí, que se ve en pequeñito, es los talleres nacionales de construcciones aeronáuticas, por donde ahora está la terminal TAPO. Quiero mostrarles el tamaño de los negativos. Este es un negativo de aproximadamente 6 pulgadas de alto, de la Ciudad de México. Este es un negativo de Veracruz, de aproximadamente 10 pulgadas de alto. Bueno, casi todos estos negativos, casi todos los 108, venían en estas cajas, sus cajas originales. Eran comprados, tienen mucha información estas cajas, y algunos dicen la tienda en donde eran comprados, en el centro de la Ciudad de México. La familia también puso información, la familia y él pusieron información en las cajas y a veces en papelitos que decía lo que contiene cada uno de las cajas, o sea, de lo que se tratan los panoramas. Toda esta información se documentó en una base de datos, en un documento compartido en Google Drive. La cámara con la que se tomaban estos panoramas era esta, una cámara círculo. Es una cámara rotativa. Es una cámara muy interesante porque, bueno, dirán, es que ¿cómo se toma una fotografía de ese tamaño? Pues era una cámara que le daban cuerda abajo. Entonces, le decías, quiero que tome desde este ángulo hasta este otro ángulo. Iba la cámara con una cremallera girando y sincronizada con la película. La película se iba desdoblando y en la parte del centro, enfrente de la película, había una rendija en donde se iba proyectando la imagen. Todos estos panoramas, nos hemos preguntado también en dónde está la cámara, dónde está esta cámara, esta gran cámara círculo, quién la tiene, dónde aprendió a tomar con esta tecnología. Probablemente, no lo sabemos aún, pero probablemente lo hizo junto con Aurelio Escobar, es decir, a lo mejor Aurelio Escobar fue su mentor, porque Aurelio Escobar, hasta donde sabemos, tiene aproximadamente 5.000 panoramas que ahora guarda el Archivo General de la Nación, y de los que conocemos de Vicente Cortés son 115. Entonces, para una cámara tan cara, para una tecnología tan importante y complicada, tener 115 panoramas, primero, es probable que no tengamos todos, pero si Aurelio, con el que trabajó, tiene 5.000, a lo mejor la cámara era de Aurelio Escobar. Y aquí aprovecho para comentar una de las primeras publicaciones que conocimos de Vicente Cortés tratando de ubicar quién era, en dónde estuvo información sobre él, fue de Arturo Guevara Escobar, una publicación de 2007 en Relatos e Historias. En esta primera donación hicimos un sitio en internet que ahora pueden localizar. Acabamos de cambiar de dirección electrónica por un asunto de tamaño, son imágenes muy grandes,
las pueden ver en muy alta resolución en esta dirección. No es porque hagamos, porque hayamos hecho nosotros este trabajo, pero la verdad es que les recomiendo que visiten el sitio. La siguiente donación tiene otra historia. Primero, uno de los hijos del cuarto matrimonio, Alfonso, durante muchos años, primero trabajó con Vicente en el noticiario AMA, y a la muerte del señor Cortés en 1966, guarda una gran parte de los negativos. Los guarda primero en el estudio del señor Alfonso, en el Centro Histórico y después en la Colonia de Educación. Él intentó un poco mover este fondo, entiendo y apreciando la importancia que tenía. Hizo dos exposiciones hasta donde sabemos, una en el Metro Chabacano y otra en el Club de Periodistas. Y en 2018, un poco antes muere el señor Alfonso y su hija Araceli. Habíamos ya platicado mucho con ella, conocía el trabajo que habíamos hecho y decide donarlo en nombre de la familia, igualmente al Instituto de Investigaciones Estéticas. Aquí se trata de un número más grande, de formatos diferentes. Son aproximadamente 5.838 negativos de diferentes tamaños, desde 8x10 hasta 6x6. La mayoría de hechos en 5x7 y 4x5 pulgadas. Donar un archivo a la universidad tiene sus lineamientos. Uno es, bueno, la universidad tiene un lineamiento que lo pueden encontrar en internet, y en el Instituto es de Investigaciones Estéticas. El director o la directora en turno tienen que tener conocimiento de esta colección, el conservador o conservadora tiene que ir a ver el estado de conservación, y algún especialista del instituto tendría que irlo a ver y decidirán en conjunto si esta obra es importante para la institución. Y si lo es, la Comisión de Archivos y Bibliotecas lo decide y, bueno, se continúa con los trámites. Tiene que ser un conteo, cuando menos general, para saber qué se está donando. A veces no se puede tener como exacto. Y algunas cosas, bueno, pues ya no pudieron llegar. No pudieron llegar por el estado de conservación. La imagen amarilla es el negativo de la foto que se ve. Es un negativo de nitrato 6x8 que está totalmente, bueno, estaba totalmente hecho líquido adentro de una bolsa. Lo metieron en la bolsa para poderlo proteger. Se hizo líquido. Entonces, todo esto que ya no pudo llegar al instituto, de todas maneras lo fotografiamos. Y nos sirve porque el texto sí lo podemos leer. Y aquí podemos ver que es el negativo de la foto más famosa de Carlos Rovirosa. Bueno, no tenemos ya el negativo, pero tenemos la foto. Carlos Rovirosa es una historia extraordinaria junto con Pablo Cidar. No se los voy a contar porque me apasiona. Y me puedo tardar toda la plática hablando de Cidar. Pero también les recomiendo que la vean. Dos pilotos aviadores que se estrellan, queriendo poner un récord de distancia en 29, 30, si no mal recuerdo, y se estrenan en Costa Rica, mexicanos. Bueno, ciudad español, ya no sigo hablando de este tema. De las otras cosas que no podía olvidar es esta película 35 milímetros. Nunca supimos qué tenía, no pudimos saber. La llevamos a la filmoteca, la abrieron en cachitos y no, solo tenemos estas imágenes de esta maravilla de deterioro. Igual un trato. Bueno, a mí la verdad es que sí me gustan algunas imágenes de los nitratos. Esta, por ejemplo, de otros nitratos. El nitrato se deteriora y se puede saber que es un nitrato porque se va viendo ámbar o con reflejos metálicos de colores azules y morados. Bueno, lo podemos digitalizar todavía y sabemos que son algunos de los trabajadores de los talleres nacionales de construcción de aeronáuticas. Ok, y ahora, de manera general, les voy a mostrar qué más contiene este fondo, por qué es importante, por qué es tan rico y por qué me apasiona. Documentos, tenemos muchos documentos. Aquí de parte de la donación. Algunos dirigidos a Pascual Ortiz Rubio, documentos donde él menciona lo que fotografió,
credenciales. Estas nos ayudan a saber en dónde estuvo y qué puesto tenía. Dibujos, y por ejemplo este dibujo, y tenemos la fotografía en donde lo estaba dibujando. Esta es otra cosa muy bonita, que es un, en ese entonces le puso, perdón, consejero útil, perdón, consejero útil y práctico para los conductores de vehículos de la República Mexicana. Era probablemente un primer reglamento de tránsito. Era autorizado por el Departamento de Tráfico del Distrito Federal. Tenemos tres cámaras fotográficas. Esta es una Graflex, que pueden ver la fotografía aquí, donde la, uno de los lugares donde la utilizó. Y esta cámara que menciona la familia que él la hizo. Yo tengo mis dudas, pero probablemente sí. Es una cámara aérea. Yo en mi vida he visto más que dos, si no me equivoco, y esta es una de ellas. Y afortunadamente estamos en un lugar donde se las puedo mostrar. Esta es. Les digo que a lo mejor es hecha por él, pues porque se ve como que los acabados no son de fábrica. Esta es una cámara, es formato, le puso atrás un respaldo 6x8, le caben 12 placas, y imagínense cargando esto en un avión. Bueno, o sea, pesa, ¿eh? La verdad es que sí pesa un poquito. Aunque pareciera de aluminio, pero bueno, tiene otras, está construido con otras cosas. Entonces, quien haya fotografiado con una cámara de gran formato, sabe que el lente se tiene que cargar. Entonces, ¿cómo cargas el lente si tienes agarrada la cámara con las dos manos para que no se vuele de la avioneta? Pues hizo un mecanismo que cargas el lente hacia el frente y disparas hacia atrás. ¿Sí? Bueno, y entonces, esta tiene altímetro, tiene brújula y un pequeño visor para enfocar. Bueno, tenemos también películas, que son aproximadamente 30 películas, muchas de ellas están en la Filmoteca, porque es el lugar donde se pueden guardar, Filmoteca de la UNAM. Pablo Sidar, no hablaré de él. Muchas imágenes de papel, también impresiones de papel. Les mencionaba negativos de diferentes formatos, con temas cortes para nosotros. Fotografió básicamente cinco temas, si no me recuerdo. Política. Esta es una campaña de Ávila Camacho en el Teatro de la Condesa, en Teatro de la Condesa. La campaña presidencial de Ávila Camacho. Ciudades, una toma aérea de Condesa igualmente, y arriba se ve el toreo. Militares. Policía. En la policía fotografió varios accidentes. A mí esta foto me parece maravillosa, porque no es la fotografía donde el objeto principal está centrado, sino la composición me parece muy buena. Aviación. Esta probablemente sea la foto más famosa de Emilio Carranza. Emilio Carranza es, creo que, el héroe, el piloto aviador, héroe nacional más famoso que tenemos. La medalla más importante que se le da a un piloto aviador es la medalla de Emilio Carranza. Esta es la foto más famosa de este personaje. El negativo está ya muy deteriorado. Vicente le compuso también un breve texto, al estilo de la época, muy nacionalista. Esta es una de las fotos aéreas. Y esta tiene una particularidad. Si pueden ver, tiene marcas en los extremos. Una de las marcas debe ser, por ejemplo, la altura. De manera general,
Un archivo se gestiona con estos pasos, con estos temas, de manera general. No les voy a explicar todos, solo me detendré en tres de ellos y brevemente. La organización, ¿cómo organizamos este fondo? Este fondo, los panoramas eran muy pocos y eso fue un poco más fácil. La última donación de estas 7,000 fotos, pues estaba un poco revuelto. ¿Y cómo lo organizamos? ¿No? ¿Cómo decir, vamos numerando así, la primera es 1, 2, 3? Bueno, lo tenemos que organizar primero por materialidad. No pueden convivir los nitratos con los acetatos, por una cuestión de conservación. Y por tamaños, porque tampoco podemos guardar una foto pequeñita en medio de 20 fotos grandes, porque se van marcando. Entonces, esa fue una primera organización, ir acomodando por tamaños. Y si vamos viendo temas o sucesos, irlos también poniendo juntos. Lo organizamos de esta manera y lo fuimos metiendo en cajitas. Pero esta organización la hicimos 3 o 4 veces, porque nos dimos cuenta que había otra foto en otra caja que era del mismo suceso y del mismo tamaño. Entonces volvíamos a meter y volvíamos a organizar. Pues debo confesar, y no me da pena porque es parte del trabajo, que no fue la mejor manera de organizar. Creo que una primera organización de este tipo hubiera estado bien. Y lo confieso también porque aprendimos, y creo que es bueno compartir las cosas que vamos aprendiendo. Aprendimos a que hubiera sido mejor que lo hicimos después, fotografiar de manera rápida todas las imágenes y después ponerlas en algún sistema como Adobe Bridge, algún sistema de cómputo en donde pudiéramos visualizar y ahí ir jalando. Entonces ahí sí podemos ir acomodando. Ah, este militar es acá, y este militar va de este lado, y este carro va con este carro, y Vicente va con su familia. Y vamos también viendo los tamaños. Estos, por ejemplo, los verdes son de un tamaño, los morados son de otro tamaño. Esta organización ha sido, evita el deterioro de las fotos, de estarlas de alguna manera barajeando. No es fácil tampoco. No hemos terminado de acomodarlas. Bueno, hasta ahí la organización. Ahora sobre la digitalización. La digitalización es otro de los temas que a mí me importan mucho. ¿Cómo íbamos a digitalizar este fondo? ¿Qué tanta calidad tenían las imágenes? ¿Cómo saber cuánta calidad tiene una fotografía? Es algo que me ha interesado desde hace mucho y hay muy poquita información para saber cuál es la resolución necesaria para sacar toda la calidad de una imagen fotográfica. Muy, muy poquitos textos. Bueno, uno de los que he encontrado dice esto, que una muy buena, hablando de película positiva, de diapositivas, una muy buena película, solo la película, podría llegar a los 7,750 dpi. Solo la película. Pero si a esto le metemos un lente, el lente aminora mucho la calidad. Entonces, nunca vamos a llegar a estos 7,000 con la tecnología actual. Un lente muy bueno, que sería un lente prime, solo podría dejar pasar 4,000 dpi. Entonces, una diapositiva podría estar más o menos entre 2,000 y 4,000 dpi. En eso deberíamos de digitalizar. La película blanco y negro también, según los pocos datos que tengo, llegaría a los 7,000 y cachito de dpi. Esto, si es una muy buena película, si los químicos son relativamente nuevos, si el que revela es bueno, o sea, depende de muchos factores. Ahora, ¿fotografiar con cámara o con escáner? Esa es una gran pregunta que muchos nos hemos hecho. Yo me inclino por los escáneres, pero no digo que siempre sea lo mejor o siempre debamos hacerlo. Y voy a tratar de explicar, porque son números, a veces a mí también se me complican un poco. Trataré de ser claro, a ver si me explico. Aquí tengo tres cámaras fotográficas. Bueno, dos cámaras, dos Nikon de 800, de 850 y uno de los respaldos digitales más grandes que hay en el mercado, un Phase One y Q4, de 151 megapíxeles. Okay. Cada uno de estos, dependiendo del tamaño del sensor y del tamaño de los píxeles del sensor, puede capturar, la resolución se mide en líneas pares, blanco y negro, puede capturar determinadas líneas pares por minuto cuadrado. No les explicaré las cuentas, pero la de 800 puede capturar 102 líneas pares por milímetro cuadrado. En un milímetro puede diferenciar entre 102 líneas blancas y negras.
el Phase 1, 133. O sea, casi un 30% más. No, no, es decir, voy a esto. Digitalizar con cualquier cámara no es igual. Ahora, los escáneres. No todos los escáneres tienen la misma resolución. Aunque la cajita diga 4.000 DPI o 6.000 DPI interpolados, no. Varios estudios han demostrado que aunque diga 4.000 DPI, podría llegar su máxima resolución a 2.800, como está aquí, 2.300. Esta, ¿cómo se calcula la resolución? Con una tarjeta como la que está arriba, que es la USAS 1951. Bueno, entonces, con estos datos, ¿qué utilizar? Cámara o escáner. Dependiendo. Voy a ver dependiendo del tamaño. Para 35 milímetros, con una cámara, lo que está en verde es lo que es recomendable. Lo que está en rojo es lo que no es recomendable. Para 35 milímetros, con cualquiera de las cámaras mencionadas o los escáneres, podemos sacar toda la información que esa imagen tiene. Pero, el 4x5 que está hasta abajo, un negativo 4x5. Una Nikon de 800, transformando los píxeles que nos da y la resolución a resolución en DPI, nos daría una imagen 4x5 a 1228 DPI, una cámara de 836 megapíxeles. Entonces, la recomendación es digitalizar cuando menos en 2000, nos está dando casi la mitad. No sería recomendable digitalizar un negativo 4x5 con una cámara de 35 ni de 45 megapíxeles. Con un Phase 1 nos daría 2663. Entonces, sí con cámaras, pero algunos formatos. No sé si quedó más o menos claro o me creen. No. Bueno, créanme. Ok. Este es otro ejemplo. Este es sería un ejemplo de una imagen 6x6. Aquí está el cuadrito que sale de Photoshop. Serían 2079 píxeles en formato 6x6. Pero en 4x5 serían 1228. No lo hagan. Y no lo hagan por qué. Creo que es importante siempre. Las personas estudian foto, leen fotografías, investigan fotografías o trabajan de cualquier manera con fotografías, creo que siempre es bueno haber fotografiado y haber estado en el laboratorio fotográfico. Entonces, así se darán cuenta de cuánto trabajo se necesita para crear una foto 4x5. No, una foto 4x5 es montar un trípode, montar la cámara, ponerse el pañuelito de foto antigua en la cabeza, ver al revés, estar enfocando, hacer el encuadre, mover la cámara, volverte a poner el pañuelito. Yo calculo que en promedio serán 25 minutos por toma 4x5. Además, es mucha calidad, es muy cara. Y luego, a todo esto, revela. Y esto lo queremos meter en un escáner muy barato, con una resolución muy baja o una cámara muy baja, estamos bajando la calidad de las imágenes del fotógrafo, del fotógrafo que estamos encargados de manera muy dramática. ¿Y qué va a suceder? No lo vamos a volver a fotografiar. Entonces, hacerlo desde un inicio bien sería lo mejor. Bueno, espero no haberme apasionado mucho con este asunto de la digitalización tampoco. Ahora, ¿cómo hemos documentado? Pues a través de los medios tradicionales, archivos, libros, revistas, periódicos, entrevistas, los empaques, documentos, otras imágenes, pero también por sitios de internet. Aquí un ejemplo de la información que había en algunas de las imágenes. Miren, por ejemplo, esta, dice... Capitán piloto aviador que condujo los restos de Francisco Sarabia a México, 20 de junio de 1939. Y las digitalizamos por los dos lados, porque tiene información. Toda esta información que hemos venido platicando la hemos puesto en un documento compartido de Google Drive. En nuestra experiencia también lo recomendamos.
Sí, las bases de datos son lo mejor y podría ser el lugar final en donde pongamos la información. Pero antes de esto, este es nuestro documento de trabajo. Nos podemos trabajar desde nuestras casas, podemos ir poniendo la información de si ya se digitalizó, qué número previo le pusimos, qué número final le pusimos, si tiene deterioros, qué tipo de firma tiene, quiénes aparecen. Toda la información que no necesariamente está en la base de datos, aquí sí. Este es un documento riquísimo. Después vaciamos algunas cosas en los metadatos IPTC, principalmente en el programa Adobe Bridge. ¿Por qué lo hacemos aquí? Porque estos metadatos se quedan incrustados en la imagen o con un documento adjunto a la imagen. Y nuestro destino final sería la base de datos del instituto, el Collective Access. Bueno. Ahora, déjenme tomar. Sí. El asunto de la difusión y la colaboración. ¿Cómo diferentes instituciones y personas han colaborado con el fondo y hemos colaborado? Primero, tenemos el sitio en Internet. Tenemos dos redes sociales de Vicente Cortés, una en Facebook y una en Instagram. En Facebook no va nuestro mal, 6.300 seguidores, y en Instagram tenemos un área de oportunidades. Bueno, mostraré algunas de las publicaciones que hemos hecho. Por ejemplo, esta. Sabemos por el letrero que es una visita de Emilio Portes Gil a la ciudad, a Tampico. Y está este gran letrero. En una ciudad no creo que pase desapercibido. Entonces preguntamos, oigan, ¿qué calle es? ¿Dónde está? Lo subimos a Facebook, ¿alguien sabe? Esperamos, cri, 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 cri. Y en algún momento llegó. Entonces alguien nos dijo, pues es la calle de Adrián y Salvador Díaz Mirón. Y todavía, bueno, y hay un nuevo letrero, sí hay un letrero de la corona, pero ya ahora es un nuevo letrero. Entonces ya sabemos en dónde está. Gracias a las redes sociales. Esta es otra cosa que nos costó. El sobre decía Monumentos No Mexicas. Pues sí, ¿y dónde está? Preguntamos, preguntamos, preguntamos hasta algunos arqueólogos y no, 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 no. Bueno, pues esperamos. Y la fuente también. Pues okay. Vimos las construcciones, vimos la elevación del terreno, pues nada. Pues puede ser cualquier parte desde el sur de Estados Unidos hasta el sur de México. Pero de repente en un grupo de Tampico antiguo viene esta foto. Y aparecen estos pequeños pilares que están en nuestras fotos. Y en medio la fuente. ¡Wow! Es en Tampico. Entonces ya empezamos a ver y a preguntar. Y este es el lugar, es la Plaza 5 de Mayo, también llamada Plaza Morelos, que actualmente es la Plaza de las Artes, en la Avenida Hidalgo, Álvaro Obregón, el doctor Alfredo Mochicoa, Tampico, Tamaulipas. Bueno, en México, como en todos los países, hay mucha gente interesada en el cine, ¿no? Y en el cine de hace varios años, el cine blanco y negro, tenemos dos fotos. Dos fotos nada más de actores. Esta es una de ellas. Pues bueno, yo reconocí a los hermanos Soler y los otros, el López Moctezuma, y los otros se me hacían conocidos, pero bueno, también los subimos a internet y bueno, la cantidad de comentarios, ¿no? Tal actor, tal director, entonces ya podemos documentar esta imagen. Nos hace falta que nos digan en dónde está el monumento. Esta es una historia también muy bonita. Bueno, había mencionado que Vicente Cortés estaba en el departamento de tráfico y él anduvo como motociclista en el departamento de tráfico. Tenemos algunos panoramas en donde están los motociclistas y algunas fotografías individuales en donde está él. Y hemos subido a las redes sociales. Nos contactan de la Harley Davidson, del Museo Harley Davidson. Oye, vamos a hacer
una exhibición de una motocicleta de un mexicano, de un acróbata mexicano que donaron al museo, pero vamos a dar una presentación. ¿Tienen fotos de Harley Davidson en México que nos puedan mandar? Pues como cualquier usuario tenemos, claro, sí, están estas, cuáles necesitan. Bueno, ya seleccionaron algunos para la presentación. Y pues hemos estado más o menos en contacto. Semanas después me vuelve a contestar un correo a Anne del museo y nos dice, una persona es experta en nuestras motocicletas, identificó todas las motocicletas que están en sus imágenes. Entonces nos dieron los años y modelos de cada una de las motocicletas que les mandamos. Eso es maravilloso porque podemos documentar cada una de las motocicletas. Y de otra manera hubiera sido muy, muy, muy complicado. Esta historia se combina con la del general Antonio Gómez Velasco. Habíamos visto igual estas fotografías, pero pues no teníamos mayor información. Acto, carro Packard con persona vestida de char. Y me contacta Pablo. Pablo, discúlpame Pablo, no me acuerdo de tu apellido. Nieto del general Gómez Velasco. Y me menciona esto y me dice que es su abuelo, que nosotros tenemos algunas imágenes, que qué más tenemos. Entonces empiezo a recordar haberlo visto en nuestras fotografías y se las mando. Entonces hemos estado intercambiando información. Pues resulta que el general Gómez Velasco fue el primer director de la Policía de Tráfico del Distrito Federal. Estuvo, por supuesto, en la Revolución. Fue el que trajo las motocicletas Harley Davidson a México. Entonces Pablo me manda algunos recortes de periódico de su archivo familiar, el archivo de su familia. Y en estas fotos identificamos el mismo lugar en donde sale Plutarco Elías Calles, como pueden ver es la misma manta, y en el periódico dice que es la primera exhibición de motocicletas de tráfico en 1927 en Avenida Coyoacán. Entonces tenemos otras fotografías ya para documentar. Y otra persona sube la imagen de arriba, la fotografía del periódico en medio, de una revista que es Motoclub, y nosotros tenemos esa foto. Y coincide la ropa de este acróbata que está en cuclillas con una de las que me mandó Pablo. Entonces también probablemente es el mismo evento que estamos hablando de la exhibición de fotografías en Avenida Coyoacán en 1927 con Plutarco Elías Calles y el general San Antonio Gómez Velasco. Bueno, y así les puse estos ejemplos para que vean cómo con las redes sociales nos hemos ayudado a ir documentando algunos archivos de aquí para allá y de allá para acá. Ups. Bueno, esta es otra imagen. Muchos de ustedes la conocen. Son los cinefotógrafos de 1922. La imagen de arriba es el negativo digitalizado o positivado. La de medio es una impresión en donde están los nombres de los cinefotógrafos. Y la de abajo, una foto coloreada. He escuchado a mucha gente que dice, ¿pero por qué las colorean? ¿Pero por qué no? ¿Por qué los archivos no deben de servir para ser creativos, para hacer nuevas cosas? Yo creo que sí. No pasa nada. O sea, si un investigador o alguien quiere la foto original, la tenemos. Y la tenemos en muy alta resolución. Y no solo eso. En este caso tenemos esta foto. Tenemos la foto de Luis Márquez del mismo año, del mismo momento, y otra foto de Vicente Cortés Otero. Entonces, con el Rafa, desde mi punto de vista, no pasa nada y solo te da otra visión de la imagen que estás viendo. Que de hecho a nosotros nos sirvió para ver objetos que no habíamos visto en las imágenes blanco y negro. Esta es una comparación de la foto de Luis Márquez y de Vicente Cortés. Probablemente se tomaron casi en el mismo momento. Bueno, en este asunto de colaborar, esta foto la puse por el doctor Escosa. Porque se ha distribuido como Casasola. Y que ahora sabemos, gracias a Luis Escosa, que también Casasola no solo era un fotógrafo, sino era una agencia. Entonces, dicen, es probable que Vicente Cortés le diera fotos.
y una de ellas ha sido esta, porque ahora se distribuye como postal, no firmó Casasola, y nosotros tenemos este negativo. Esta foto fue tomada en la rebelión escobarista en el 29. Bueno, terminaré con esta otra imagen que pusimos en internet hace muy poco. El Día Mundial de la Bicicleta, perdón. Entonces, creo que es la única foto de bicicletas que tenemos de Vicente Cortés. Muy bonita, probablemente Ciudad Juárez, porque firma B.L. Cortés. Y bueno, pues una de las personas que trabaja en Servicio Social hizo un texto muy interesante, donde utiliza, menciona que en ese momento se pedían placas y licencia para manejar las bicicletas. Y tuvimos una gran respuesta, es la imagen más exitosa que hemos tenido. Como ven, alcanzamos un poquito más de 500.000 personas, cosa que en un museo es muy difícil que pase. Pero no es lo que más me gusta, aunque sí, por supuesto que sí me agrada que tengamos mucho público. Lo que más me gusta es alguno de los textos que se pusieron. Si me permiten, lo leo. Es un texto de la señora Socorro, que está en un ladito. Cuando yo era niña, quizá unos 10 años, soñaba con tener una bicicleta. Cada año se la pedía a Santa Claus, pero nomás no llegó. Algunos vecinitos el 25 de diciembre amanecían con una. Yo los veía y me ponía contenta, feliz, aunque no eran mías. Un tiempo después, mi hermano, el mayor, la separa en una tienda. Me imagino que iba pagando poco a poco, pero ¿qué creen? No se pudo pagar más, porque mi papá tuvo un percance y creo que fue mi hermano a pedirle que ya había dado. Gracias a Dios, mi papá salió del problema y pues, adiós bicicleta. Pasaron los años y ya tenía a mi hijo y me pidió una bici. Inmediatamente después se la regalé recordando. Yo creo que es una ilusión de casi todos los niños en aquellos tiempos. No cualquiera tenía una bici. Entonces, díganme si esto no es hacer comunidad. Y bueno, este trabajo se debe a muchísimas personas e instituciones. Algunos de los, bueno, creo poner a todas las personas en esta pantalla. Muchas gracias. Pues. Pues muchas gracias, Ricardo. Nada más justo que ponerle a esta charla la noción de periplo, la noción de viaje. Pienso que un biógrafo, como lo comentábamos hace un momento, hace un doble viaje, reconstruyendo todas estas facetas de este, como tú lo llamas, singular fotógrafo, y al mismo tiempo encontrando cosas y reencontrando cosas de ti, en este caso has ordenado este gigantesco archivo y lo has llevado al mismo tiempo a nuevas formas de difusión de la imagen, pasando por la digitalización. Me parece que es muy interesante esta noción de viaje también desplegada en el propio Vicente Cortés Otelo, de esta zona periférica de la Ciudad de México, Santo Tomás La Palma, hacia la frontera y luego atravesar el país en ferrocarril y luego sobrevolar zonas del país y de la ciudad y luego el momento de los panoramas. O sea, esta impresión de la imagen de un país. Algo que de alguna manera pues también encuentras tú en todas estas peticiones de hay que registrar cuál aspecto ya en Puebla, ya en Ciudad de México, ya en muchos lugares. Nos llevas, me parece que de la mejor manera, que es la gráfica y el texto, por el paso de Doña Simona Sotelo, viuda de Cortés, y su extraño cambio de apellidos, estableces esta idea del parentesco político
no te gusta usarlo como un medio de explicación, solo lo señalas y nos llevas a este viaje de la República Mexicana en tren, buscando lo más bonito que tiene México. Pues yo debo decir que esperaba algo de lo que has dedicado mucho tiempo, que es tu fascinación por las imágenes de la fabricación de los aviones mexicanos, panorama muy interesante de nuestra historia, los campos de navegación de Balbuena y sobre todo uno de los filones que prometiste hoy no hablar y que voy a respetar, que son tu fascinación por los pilotos mexicanos y también diré en este caso sus periplos. Desde luego aquí con esta otra figura que encuentras tangencialmente es Pablo Sirar. Su relación con el Departamento de Tráfico y con el general Antonio Gómez Velasco. Pasando desde luego por todo este trabajo que los que consultamos el archivo fotográfico muchas veces no dimensionamos, que es el ordenar desde el proceso de limpiar, ordenar, clasificar y documentar todo este inmenso material. Y lo más fascinante es este diálogo que ahora se puede establecer con algo que yo aprendí como la relación con el público, pero que ahora se dinamiza a través de las redes. Entonces, la idea del viaje me parece ha sido muy clara y nos ha guiado en este viaje. Abrimos nuestra sesión de preguntas, por favor. Muchas gracias, Ricardo. Yo te voy a leer algunas felicitaciones que hay en el YouTube. Tenemos ahorita 62 usuarios conectados. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Y hay tres personas que te piden que, por favor, cuentes la historia de Sidar. No. ¿Tienen 2 horas? Bueno, cada día está haciendo. Mira, te felicitan, les encanta el trabajo que estás haciendo, la ponencia, gran investigación, múltiples caminos para lograrla, nos dice Ceci Gutiérrez, María del Carmen Soto, enhorabuena, un archivo completo con todo un esquema de organización, entre las personas que piden que cuentes la historia de Sidar y Rovirosa está Rebeca Monroy, que nos dice que es un interesante fotógrafo que ha dejado un gran legado visual. Y bueno, pide que cuentes la historia, ¿no? Silvia te felicita y te agradece por compartir este maravilloso tesoro. Entonces, hay varias felicitaciones, varias gentes que están escuchándonos, Ciudad de México, León, España y Pachuca, Hidalgo. Entonces, no sé. Bueno, a ver. Cuéntanos algo. Muy rápido, trataré de ser de verdad breve, porque créanme que sí me puedo extender. ¿Verdad? A ver. Ay, híjole. No, pues no sé. A ver, bueno, va. Empiezo. Hasta donde entiendo, Pablo Sidar es un español que llega de pequeño y se hace pasar. Ahora está la foto que está. Es la foto de Rubioso. Se hace pasar por norteño y entra a la escuela de la Fuerza Aérea para convertirse en piloto. Entonces, no tiene dinero, y al igual que otros pilotos de la Fuerza Aérea, como Roberto Fierro, que él mismo menciona que se durmió las primeras veces en un parque, después los dejan dormir en la torre de control de los campos de Balbuena. Dicen que Sidar era tan largo que tenían que abrir la puerta para que el pie le saliera. Seré más concreto. Bueno, se reciben de pilotos, creo que duraba 2 años la carrera en ese momento, alto, guapo, militar, bien parecido, piloto aviador. Recuerden, esto es el 29. O sea, ser piloto aviador en el 29 era ser como astronauta, ¿no? Y empieza a tener mucha fama y fortuna. Se compra su gran carro.
hace algunos vuelos que les llamaban entonces de buena voluntad. Es acróbata también, entonces hacían estas exhibiciones aéreas. Se vuelve novio de una de las hijas de Plutarco Elías Calles. Hasta donde entiendo, Plutarco no le gusta y se la lleva a Los Ángeles. Pero pues sí la tenía a viuda. Y eso no fue el mayor problema. Bueno, entonces Cidar en ese momento era muy famoso, muy, muy famoso. Y planea hacer un viaje para imponer un récord de distancia entre México y Argentina. Un récord de ese momento del 29. Compran un avión nuevo. Es Cor, no me acuerdo de la marca. Y como por la altura de la Ciudad de México no puede salir el avión del Distrito Federal y sale de Oaxaca, de Cerro Loco. Entonces, Cidar propone, está buscando algún copiloto y por algunas razones selecciona a Carlos Rovirosa. Entonces, bueno, desde un mes antes en los periódicos están las noticias de ya llegó el avión, ya va a salir, ya se está preparando, ya se fueron a Oaxaca. Bueno, y todo esto también por radio, ¿no? Entonces dices, eran por radio. Sale y van mencionando, Cidar va por tal lugar, va por tal lugar. Los agarra una tormenta, van rodeando la costa, los agarra una tormenta en Playa Limón, en Costa Rica, y caen. Encontraron, hasta donde entiendo, parte del cuerpo de Cidar y solo restos de vísceras de Carlos Rovirosa. Fue un problema para traerlos porque seguía el mal tiempo. Entonces mandaron un avión de aquí a Costa Rica, no podía llegar el avión. Si no mal recuerdo, aterrizó en Yucatán, después aterrizó en Puebla y después aterrizó en la Ciudad de México. En el pueblo le hicieron homenajes, después en la Ciudad de México, y en la Ciudad de México le hicieron funeral de Estado, lo convirtieron en general. Lo velaron en Palacio Nacional. Lo jalaron, los restos los jalaron desde Balbuena, adentro de su avión, que él era uno de los únicos, probablemente el único que tenía un avión del ejército. El avión le puso el ejército mexicano, era el número 18. Arrastraron el avión desde Balbuena hasta Palacio Nacional, lo velan. De ahí, las crónicas dicen que eran dos cuadras de flores, que también cuentan que fueron secretarios de Estado, embajadores. Todo México estaba en el funeral de Cidar. Le quitan las alas el avión para meterlo al Panteón de Dolores. O sea, entró con todo y avión al Panteón de Dolores. Y lo depositan en la Rotonda de los Hombres Ilustres en ese momento. ¿Sí, breve? Bueno, y de esto tenemos algunas películas de Cidar. Tenemos muchas fotografías, bueno, muchas 20 fotografías probablemente. Que es, ahorita se los muestro, es él. Sí. Bueno, y historias como estas, obviamente no las conocíamos, y han ido saliendo y son maravillosas. Una de las que más me apasiona, por supuesto, es esta. Tenemos historias como la del general Velasco, de pilotos aviadores tenemos más. En 1929 fue un año muy importante para la aviación. Se impusieron algunos récords mexicanos, un poquito después, antes, por ahí vino Lindbergh a México. Tenemos fotografías de Lindbergh. Vicente Cortés Sotelo se fotografió con Lindbergh. Tomó muchas fotografías también de política, estuvo muy cercano al poder. Algunas fotos tenemos de Plutarco Elías Calles, fue muy cercano a Plutarco, no tanto a su tío abuelo, que era Pascual Ortiz Rubio, algo de Emilio Portes Gil. Bueno, les decía, política, aviación, motociclismo. Tenemos algunas imágenes también en película de acrobacias, de las acrobacias de los primeros grupos de motociclistas acróbatas. Es un fondo muy, muy rico que estamos trabajando.
Seguimos trabajando, como les mencionaba hace un momento. No está todavía todo ordenado como quisiéramos, porque pues no es la única actividad que hacemos. O sea, Vicente Cortés es algo a lo que es mi responsabilidad, pero me dedico a algunas otras cosas. Y hemos estado trabajando también, pensamos en algún momento, no prometemos nada, pero sacar alguna publicación sobre el trabajo de Vicente Cortés. Bueno, no sé si alguien tiene una pregunta. Bueno, Pati, le voy a pasar ahorita el micrófono. Yo tengo una pregunta. Nosotros en el archivo no estábamos acostumbrados a recibir archivos familiares, cuestiones tan personales. Nuestro archivo, sabemos, se ha dedicado a otro tipo de imágenes. Para ti, ¿cuál ha sido el reto al estar configurando este fondo? Eso por un lado. ¿Crees, cómo ha sido este acercamiento a esta parte, pues, diferente a lo que hacíamos en el archivo fotográfico? ¿Y cuál crees hasta el momento que ha sido tu mayor reto al configurar este fondo fotográfico? Y por último, no me quedó muy claro si en esta nueva donación hay fotografía familiar o es únicamente del trabajo de Cortés. Gracias. Sí, mira, de la última. Sí, de esta nueva donación nos donaron, no recuerdo ahorita el número exacto, pero deben de ser como 400 fotos familiares, que nos ayudan mucho a documentar quién era, en dónde estaba, con quién estaba. Hay algunas imágenes en donde aparece Vicente Cortés con su hijo de 3 años vestido de militar, varias en donde se ve, lo platicábamos, el cariño que tenía y el acercamiento con su mamá, algunas de una de sus esposas con sus hijos y su mamá, las hermanas, los que parecen los hermanos. Entonces podemos ver que estaba cerca de la familia. Y aunque andaba por varias partes del país, estuvo también, cruzó a Texas, estuvo cercano a la familia. Eso nos ayuda y de verdad, estas donaciones que tienen que ver no solo con lo institucional en este caso, sino con lo familiar, sí nos ayudan a enriquecer mucho el fondo y a documentarlo. ¿Cuál fue el principal reto? Bueno, han sido muchísimos. Uno, la cantidad de fotos, aunque parecerían que no son muchas, 7,000 sí es una parte importante, porque estarte acordando de dónde estaba la imagen, aunque las he repasado 1,000 veces, te puedo decir que el mes pasado acabo de encontrar una nueva, ¿no? Seguramente la había visto, pero no se me quedaba en la cabeza. Pero creo que el principal han sido los temas. En un principio yo desconocía que no fueron los nombres de los presidentes, esta etapa postrevolucionaria de México. Y me he ido adentrando, he ido leyendo, he ido preguntando, me han ido dando datos. Y ha sido bien rico, porque enterarte de las cosas que sucedían, de las historias como esta que les conté de Cidar, del mismo Cortés, de las historias de las instituciones, de cómo México ha cambiado, de los lugares, cómo han cambiado algunos lugares que ya no existen. Bueno, creo que ha sido el principal reto al principio, obtener como toda esta información e irla hilando con el fondo que tenemos. Sí, el reto, pero es un reto muy rico y muy enriquecedor. Alejandra Ruano pregunta, ¿se ha exhibido este material fotográfico además de las plataformas digitales? Y Ceci Gutiérrez hace un comentario, no lo considero archivo familiar, si sale a relucir la historia de la familia, es un archivo de trabajo. ¿Qué opinas de esto? Por la última, igual. Bueno, a ver, creo que podríamos discutirlo. Estoy abierto a la discusión. Es un archivo familiar en cuanto a que estuvo en una familia, a que la familia lo conservó, a que la familia lo juntó, lo cuidó, trató de organizarlo y trató de exhibirlo. Y también lo que platicábamos, doctor Arciniega, hace un momento, los personajes no son solo institucionales, es la institución, pero también es el ser humano, pero también es el hijo, pero también es el papá, que le platicaba con el doctor Cinera, perdón por hacerlo, pero se me ha dicho esto. Vicente probablemente llegaba de su casa uniformado y saludaba a su hijo y se tomaba una foto uniformado.
Entonces, ¿cuándo dejó de ser uniformado y cuándo se volvió papá? Pues no, era una sola persona que hacía varias cosas. Entonces, es un archivo familiar, es un archivo institucional también. Yo diría que son ambas cosas, pero algo muy importante es que sí fue cuidado por familias que entendieron la importancia de este archivo. Bueno, yo ahí, si me permiten, lo que diría es que me gustó mucho tu pregunta, Columba, cuando dices cuestiones tan particulares. Es un poco la inversa de lo que pregunta Ceci, pero lo discutíamos. ¿Qué sabríamos hoy de Vicente Cortés Sotelo si solo nos hubiéramos quedado con esos panoramas que era la esencia que el instituto en aquel entonces hubiera recogido? Vistas de la ciudad porque había arquitectura. Vistas de la ciudad porque había una forma de pavimento, una forma de iluminación, y tendríamos ese pequeño, ¿cuántos panoramas son? 108. 108 panoramas. ¿Qué me parece interesante de esta pregunta que haces? Cuestiones tan particulares, esto, el personaje integral, que te permite entender esta biografía, que no solo prometas, ya vamos a la acción. Y sí me parece como una pregunta de fronteras entre la vocación del archivo fotográfico, y me parece una pregunta interesante también que Ricardo no se quiso centrar por la misma razón solo a todo ese archivo familiar que lo tiene. Innegablemente la madre, él, los hermanos, los hijos, el núcleo que es la casa, sino que abre a esta ida y vuelta, otra vez la idea del periplo. Y ya te dejo hablar. Gracias, Hugo. Pero también otra cosa que he estado pensando para esta plática es que no solo es un archivo, es una familia y es un grupo. O sea, este archivo fue importante para las familias, pero algunos de sus hijos fueron pilotos aviadores, pero algunas de las personas que han conformado su familia se han dedicado a la fotografía. O sea, es un archivo, pero también son formas de ser, también son patrimonios que se pasan, también son ideas. Y que no se me olvide la pregunta de Alejandra Ruano. Se ha exhibido, hemos tenido exposiciones muy pequeñas, una en la sede de Chicago, de la UNAM, otra aquí en el instituto, y ya, pero estamos pensando otra, Alejandra. Ah, tuvimos un día se exhibió en la Facultad de Filosofía y Letras. Sí. 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 Sí, sí. Y ya, si no me recuerdo. Pero habrá más. Tenemos otra. Comentarios y preguntas. Lili Córdoba nos dice, gracias a este trabajo hemos conocido que Cortés tomó fotos a un piloto peruano que hizo una travesía por el continente. Felicitaciones, saludos desde Perú. Ezequiel Velázquez nos dice, un gusto escuchar tan interesante trabajo. Partiendo de la idea de las redes colaborativas y la experiencia en redes sociales expuesta, idealmente, ¿qué otros pasos podrían complementar la metodología para enriquecer una investigación de manera comunitaria? Y te pregunta, y otra persona, Ángel García Hernández, pregunta, ¿por qué le llama un fondo y no colección? ¿Qué otros pasos podríamos hacer para colaborar? Varios. Voy a mencionar ahorita algunos, pero primero tenemos que tener organizado. Es que si no tenemos organizado el fondo, no podemos pedirle a algún investigador que nos apoye, porque no tenemos todas las fotos que tienen que ver con un tema juntas, ordenadas. Entonces creo que lo primero es terminar de organizar lo que, pues puedo decir que hasta el día de hoy se viene haciendo. ¿Qué podríamos hacer? Mira, Ezequiel, a mí se me ocurre algo que hizo, no sé si la Getty o la Smithsonian, creo que la Getty, subir fotos a internet y que se fueran documentando, que la gente fuera documentando adentro de una plataforma en donde se quedaran
no como comentarios en Facebook o en Instagram, sino como adentro de una base de datos, que la gente pudiera ir documentando. Y ya otra persona podría ir validando estos comentarios o estas descripciones. Ese es algo que he visto, que a lo mejor en algún momento podríamos hacer. Otra, por supuesto, es acudir a otros especialistas, ¿no? Otros especialistas en cada uno de los temas y preguntar. Esta pregunta me da pie a mencionar algo que se me estaba olvidando. ¿Por qué es importante que un archivo familiar llegue a una institución como la nuestra? Porque hemos visto en las presentaciones anteriores que un archivo familiar es muy complicado trabajar, principalmente por los recursos, ¿no? Porque se necesitan muchísimos recursos para materiales de conservación, tiempo, mucho, mucho tiempo, conocimiento de muchos especialistas. Y afortunadamente en una institución como la universidad tenemos a especialistas que amablemente nos han echado la mano y nos han dicho, este edificio es este, este es otro, este personaje en esta época. Entonces, por eso vale la pena, porque la universidad nos paga por organizar estos archivos, nos da materiales, nos da un espacio, nos da una bóveda, tenemos diferentes especialistas. Yo no soy especialista en conservación, pero sí hay una persona especialista en conservación en el instituto que nos ayuda a conservar estos materiales. Entonces, las familias que tienen archivos que creen que pueden ser de importancia, o sea, yo entiendo que son de importancia familiar y eso es muy bueno, pero si creen que son de importancia social, acérquense a instituciones y valórenlo de una donación. Y la otra pregunta era, porque la colección, una colección es cuando alguien colecciona objetos. A mí me gustan las motocicletas con Zedcar, entonces tengo fotografías con motocicletas con Zedcar, tengo juguetes con motocicletas con Zedcar, si ven una camiseta y mi cumpleaños es en marzo, me la podrían regalar. Entonces yo colecciono objetos acerca de algo. Un fondo es el trabajo de alguien a través de su vida. Este es el trabajo de Vicente Cortés a través de una etapa de su vida. Gracias. Muchos puntos que has planteado me parece que enriquecen muchísimo lo que uno puede tener una percepción de cómo llega a una institución un archivo y cómo se trabaja, como lo que presentaste me parece muy, muy enriquecedor y muy para incluso tener referencias distintas a cómo se hace, por ejemplo, en Fototeca Nacional de INE, ¿verdad? Muchas cosas, lo último que dijiste, voy a pasar por lo último también, fondo y colección. Yo he escuchado criterios diferenciales más de conceptos archivísticos, que yo tampoco entiendo porque en Fototeca mucho tiempo se manejaron fondos y después la mayor parte pasaron a ser colecciones, si mal no entiendo, y me parece que fue atendiendo criterios archivonómicos, me parece considerando más elementos de los que tú estás señalando. Pero yo creo que van a entrar algunos comentarios, yo confío en que entren porque no lo manejo tampoco. Sí sé que utilizaron, se cambiaron en Fototeca porque se consideró que estaba utilizándose mal y muchos pasaron a ser colecciones. Mm. Hasta ahí lo digo, no lo sé. Sí. Sobre lo del archivo familiar, me parece muy bien tu señalamiento, es decir, no habría, y también el de Hugo Arciniega, porque no habría que estar atendiendo a qué tanto atienden a las fronteras, hasta dónde llega el archivo familiar, hasta dónde no. Precisamente para organizar este ciclo de seminario, dijimos, archivos familiares, es un tema que da para mucho, porque ¿de dónde vienen nuestros archivos? Primero pensamos, ¿de dónde nos llevaron Casasola? De una familia. Y así estamos hasta ahorita con lo que nos presentas. Entonces, esto de ponerle, colectivizar la memoria, como
parte del título es precisamente porque lo que estimula el archivo, para no hablar de socializar memoria o memoria simplemente, es que ya no se queda encerrado en el núcleo de la memoria de un círculo estrecho, que es la familia, sino que trasciende lo que el archivo contiene hacia una memoria colectiva, que puede ser nacional, como en el caso tuyo, como hemos hablado para muchos. Y en todos los casos, siempre un archivo que se genera desde la familia, es un archivo de familia, es un archivo de familia. Aunque ya no se le siga nombrando casos, uno ya no se le nombra tal. Llegó de la familia y sabemos la agencia, todo lo complejo que es, pero el origen fue la familia y es también reivindicar. Para nosotros también la intención era decir, ojo, todo sale porque hay familias que lo tienen. Familias muy grandes, en el caso de Casa Sola, familias muy modestas, muy discretas, de todo tipo, ¿no? O familias que de pronto decimos, ¿y por qué la familia lo donó? Y no llegamos a saber, que fue en el caso de Fototeca, también llega a ser el caso, porque es historia atrás, que no estaba tan sistematizada en la llegada. Y tal vez, bueno, que tú dijiste, bueno, hay que debatir, es verdad, yo también diría lo mismo, habría que debatir mucho. Da para mucho, sí, y qué bueno que Ceci también da motivo a que se hable de esto, porque si no, no hay motivo para el cual también se abran el abanico. Luego, esto del establecimiento que vendió, ¿no? Casa Sola, que vendió de Cortés Sotero, eso es, bueno, lo vemos mucho en Casa Sola, ¿verdad? Pero también desde el siglo XIX ocurría, sí, ¿no? Entonces, igual, y hay las discusiones de que de quién es la foto, porque tampoco hay la referencia, ¿no? En el caso de las, lo muy común, en el caso de los retratos de la emperatriz Carlota, que si es Malovich, que si es Michaud, que si es el estudio, es otro fotógrafo de los oficiales, en realidad eso todo habla de cómo circula la imagen y la necesidad de la circulación de la imagen, y de esto que ya a veces nos hemos enredado en las cuestiones de autoría, pero yo creo que van más allá, es decir, también esto de la búsqueda de la autoría puede resultar una pequeña trampa, en muchos casos sí es muy importante, como aquí, y qué bueno, hay el testimonio, pero en otros no, ¿no? Y entonces eso pues da más para hablar sobre la circulación de la imagen. ¿Y qué tanta demanda pudo haber ido pavido por esa imagen? En lo de la autoría, perdón, Pati, déjame nada más mencionar que esto, por ejemplo, tenemos muchos retratos de Vicente Cortés. Y entonces, él no tomó la foto. A lo mejor tenía un disparador de aire, pero es muy probable que la autoría de la foto del retrato de Vicente Cortés no sea de él. O sea, si es del fondo Vicente Cortés, pero probablemente lo tomó su hermano, su ayudante, su hermana. Ahí es otra cosa que yo me encontré con ese problema, y entonces dices, a ver, el autor, ¿quién es? ¿Quién dispara? ¿Quién produce? ¿Quién es el productor? Que en el caso yo hablo del productor, bueno, ¿no? Y entonces uno entra en discusiones sobre el término que acuña Foucault, ¿no? Y que después utiliza Barthes sobre qué es un autor. Uh-huh. Que es súper interesante y que en la foto da para muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y es bueno que también la fotografía nos diga vida a eso, porque esas también fronteras entre lo que es un autor y no, en términos de Foucault, pues es bastante más riguroso, ¿no? Y que, bueno, puede funcionar, pero también aquí es, ¿cómo circulan? Es decir, desde Cruces y Campa circulaban muchas fotografías que probablemente no fueron de ellos y tenían su puño. Pero entonces era un establecimiento ya la circulación de la imagen como producto mercantil que es que la gente quería, a ellos les llegaban, no sabemos si con compra de derechos o no, lo que fuera, como el caso de Casasola con Ademán. Y además, hay otra cosa que tiene que ver con los autores de las fotos y de las películas. Aurelio de los Reyes dice, por ejemplo, que no siempre se firmaban las películas, que era lo mismo, circulación, y se vendían cachitos y se editaban, y una película puede estar
hecha por diferentes autores y firmada por uno. Pero te decía de el caso de para qué tomar las fotos. En el caso de Vicente Cortés, no creo que hayan sido fotos, aunque las firmaba, y algunas estaban firmadas con este asunto de propiedad asegurada. Sí, propiedad asegurada. Las hacía para el momento, para arreglárselas a un político, para documentar, porque le pagaban, porque era parte de la fuerza aérea, porque registraba el momento de los policías, porque registraba el choque. No era como para trascender, creo, y que se reconociera como el gran fotógrafo o como el fotógrafo, ¿no? Es que esa es la otra cosa. Tú no estás pensando en que todos los que tomaban fotos querían ser reconocidos como fotógrafos. Y en realidad también tenemos una visión desde el siglo XX, XXI, pero en aquel momento era distinta su relación con la cámara, y eso es muy importante en términos de ese campo de conocimiento que uno debe generar, y en la investigación en este caso pues se tiene que aclarar efectivamente. Era otra la relación con la cámara. Sí. Y en eso, fíjate que a mí me encanta esto que tú abres públicamente de decir, pues el asunto de organización de las imágenes, todo lo que nos hablaste, pues es efectivamente una manera de poder dialogar sobre los procesos de trabajo internos dentro del archivo, que hay que hacerlo. Yo lo veo y digo, caramba, es que lo que tú cuando dices, bueno, es hasta que no tenga toda la organización no podemos hacer, es que ¿cuándo terminas de organizar? Y yo me pregunto, yo no trabajo directamente en el archivo con las fotos, sino como investigadora, pero me toca ver eso. Y como investigadora también digo, es que yo misma como investigar, investigar es organizar, incluso. Entonces yo te diría, es que lo que estás presentando ya es proceso de trabajo de investigación. Claro, estando ustedes aquí con el material y con la posibilidad de desarrollar esto que le llaman la base de datos del instituto, pues ya es una manera de catalogar, y ustedes han publicado muy buenos catálogos de sus colecciones. Eso a mí me ha gustado mucho, como el mismo archivo Manuel Tusén han generado sus catálogos, y me parece que esto va para allá, pero ya es investigación. También aquí la frontera entre el técnico y el investigador, ¿dónde está? Y yo digo, es que no la hay. Obviamente sí hay niveles, pero el proceso de investigación empieza desde ahí, y es algo que tú nos estás mostrando, que eso pues me gusta muchísimo, me gusta muchísimo, y yo diría, es que ya organizar en ese proceso ya estás investigando. Las herramientas de las cuales ustedes se valieron, como fue, me parece que revelaste cosas muy importantes y muy que hay que tomar en cuenta. Digo, porque también cuando uno ve cómo se procede en ciertas instituciones, dices, ah, mira qué pragmático, y hay que aprenderle al instituto, efectivamente tomar los registros rápidos y sobre eso organizar, dices, maravilloso, sí. Porque no te genera mucho trabajo y no estás con el problema de escaneamos o con cámara, digitalizamos o hacemos el copiado con cámara. Y otra cosa, lo del apoyo con las redes sociales, me encanta. Eso me encanta, yo digo, hay que copiarlo porque se generan lo que nos leíste, ¿no? Generan memoria, despiertan memoria, despiertan afectividad, y esa red colaborativa per se, yo diría, pues eso suena a una joya como herramienta generada por ustedes. Sí. ¿No? Entonces me parece muy enriquecedor y me parece muy bueno que pues aquí se deje ver esa opción. Y esto de las redes sociales también nos ayuda a interactuar con el público. Personas mayores nos comentan. Hay una foto que subimos en donde un señor va de mosca, creo que en un trolebús. O sea, Vicente Cortés tomó una foto a la calle y se ve como alguien va de mosca. Y entonces alguien decía, mi papá comentó que es una mosca borracha. Entonces me imagino el diálogo entre la familia. Y eso es bonito. Y finalmente, este es un archivo de la universidad, pero es de México. Es para la gente. Es para que la gente lo use, lo vea, lo disfrute.
Bueno, Ricardo, felicidades por la presentación y también por, pues por toda la pasión, ¿no?, que se ve en el trabajo. Y retomando lo que decía Patti sobre las redes sociales, es muy interesante, pusiste varios ejemplos de cómo la gente a través de las redes sociales también acción emocional que crea en algún momento pues esta identidad, no es una forma pues de tener estas conexiones y asociaciones de distintas partes del país donde pueden estar viendo la página. Y eso es muy interesante, que una imagen que a lo mejor está situada en un lugar en específico, en una época, con ciertos personajes, cómo nos evoca y nos retransmite, y nosotros podemos hacer esa reinterpretación. Y considero que en quienes nos dedicamos a la investigación, eso es lo que estamos buscando en quien nos leen, en quien nos ven, ¿no? Entonces, esa conexión es bien interesante y a mí me llama mucho, mucho la atención, que más allá de ayudarnos a documentar, es cómo genera y va a potenciar estas emociones y estas conexiones, y eso es riquísimo, sobre todo las imágenes, ¿no? El poder de las imágenes y cómo el sentir, qué nos evocan esas imágenes. Sí. Y por otra parte, lo que es sobre archivos familiares, que es, bueno, también parte de mi interés, que no solamente de dónde surge, sino también al momento que tú nos vas presentando, vemos cómo está esta materialidad de la memoria, en estas cajas que tú tienes, en estos sobres, ¿no?, donde se inscribe de parte de la familia estos datos que son muy importantes para la investigación, pero también cómo la familia, de alguna manera, en estos objetos va dejando parte de esta memoria familiar. Entonces, es muy interesante con estos objetos que tú has localizado, particularmente en estas imágenes, en el contenido, y seguramente en la propia familia deben de existir más objetos que también tengan grandes historias como son las imágenes. Y por otra parte, también los espacios, y ahí es un poco la pregunta. Yo mencionaba en mi caso con los fotógrafos y con el archivo familiar que trabajo, que para mí ese hogar donde están esas cajas de madera, esas cajas de cartón, esos recovecos donde uno va identificando objetos e imágenes, como el espacio de la memoria, ¿no? Entonces, si nos puedes compartir tu experiencia, porque a mí, digo, con una familia tiene su complejidad. Pero en este caso, que es Vicente Cortés Otelo, donde son varias familias, varios espacios y seguramente varias historias conectadas entre varias familias, pero cada una tendrá su historia en particular, ¿cuál ha sido tu experiencia con las familias en las cuales has podido dialogar y pues obtener todo este material? Bueno, una cosa que me hiciste que me acordara también es, hablando de esto, de que si es un archivo familiar o no, también es una fuente de ingresos familiar. Y en esta fuente de ingresos trabajaban también los hijos. Cristina, por ejemplo, mencionaba que Vicente, su papá, la ponía a hacer las firmas. Entonces, hay algunas firmas o algunos textos diferentes, probablemente sean de Cristina. Araceli, algunas de las impresiones que tenemos aquí en el instituto, algunas son de la nieta Araceli o del papá de Araceli, el hijo de Cortés, Alfonso. Entonces, también es un negocio y una manera de sostener a las familias, en las que los hijos o las esposas, no, también, si no mal recuerdo, las esposas, algo me contaron, pues colaboraban. Mi experiencia con los lugares familiares. Bueno, primero, sí, la universidad te arropa un poco para ir con alguien. A veces, no es que llegué así, pero sí vengo representando a la universidad. Nos interesan las imágenes que ustedes tienen, y eso abre un poco las puertas, ¿no? Siempre estar en una institución como esta abre las puertas. Por ejemplo, en el caso de la última familia, de la última donación, tienen un... Desde hace muchos años tienen un estudio fotográfico pequeño que se llama Estudio Cortés, en el norte de la ciudad. Entonces, ahí estaban guardadas todos los negativos y todas las fotografías y las películas de Vicente Cortés. Y bueno, la verdad es que las dos familias han sido muy amables en este sentido.
Seguiré con la familia del Estudio Cortés. Me dieron un lugar amplio atrás del estudio en donde podía desplegar todos los negativos y podía ir, y nada más, por supuesto, avisaba y entonces ahí trabajaba. Les preguntaba, de repente Araceli se sentaba conmigo, me explicaba. Y pues, por supuesto, ¿a quién no nos gusta o nos atraen las cosas que tienen que ver con nuestra familia? Entonces, bueno, muy, muy amables. Me daban cajas, me daban sobres. Me regalaron, por ejemplo, este es un cassette que grabó Alfonso, el hijo de Cortés, con una de las pocas canciones que conozco sobre fotografías. Es una cumbia sobre la foto, una cumbia del revelado, una cumbia de la placa, se llama. En la otra familia, la que tiene los panoramas, por ejemplo, uno de sus nietos me habla, me manda algunas credenciales, me dejó digitalizar, no recuerdo el número, pero 400 stills de películas montados en diapositivas que tienen que ver, por ejemplo, unos de ellos son del movimiento de los restos de Guadalupe Victoria. Son stills, no es la película, son 5 fotogramas, pero bueno, es algo muy importante. Entonces, en esto hemos ido intercambiando información de cosas de la familia que ellos no saben, que nosotros sabemos y se las compartimos, y credenciales, todavía tienen algunas imágenes que nos han ido compartiendo y que pues nos ayudan a enriquecer, ¿no? Las dos familias, lo pondré de manera general, no solo ellos, los que le mencionaba, el general Velasco, el piloto aviador Cruz, no recuerdo ahorita, y toda la gente que se ha acercado con nosotros, hemos tenido un intercambio bien bonito, bien rico, y como hasta lo diría como noble, como, pues no es un interés así de tú me das, yo te doy, no, yo te enriquezco, tú me enriqueces, qué rico. Sí. Tenemos una, prácticamente una última pregunta. Se fue por mensaje de texto, por WhatsApp, de Fernando Alba González. Te pregunté, Ricardo, felicitaciones por tu trabajo. En cuanto a las películas, ¿has tenido oportunidad de revisar de cuáles son los temas principales y ya tienes planeado cómo vas a difundirlas por redes sociales? ¿Piensas seguir esta misma línea de redes colaborativas? Lo de las redes colaborativas, sí, por supuesto. Nos ha funcionado muy bien. Ha sido hasta divertido. Nos hemos reído de nuestros propios chistes. Y luego la gente no se ríe de ellos, pero bueno, de ustedes. sobre las películas. Bueno, pero también el asunto de las redes sociales tiene que ver con tiempo. Cada publicación nos toma un poco de tiempo y pues hacemos como varias cosas y no podemos dedicarnos solo a las redes sociales. Sobre las películas, tenemos que platicar con la Filmoteca de la UNAM para ver lo de la digitalización. Solo tenemos una digitalizada en alta resolución. Entonces, son, ya no recuerdo, tengo ahorita 30 películas o 30 películas entre grandes y fragmentos. Tenemos que ver cómo las digitalizamos. Eso es muy importante. Ahora dos chicas del INCRIM están trabajando en la conservación de una de ellas. ¿Cómo las vamos a difundir? Una de las ideas es hacer un ciclo de proyecciones de películas de Vicente Cortés. ¿Cuáles son los temas los que les había mencionado? Política, aviación, militares, motociclistas, tránsito. Básicamente esos son los temas. Y me gustaría, es probable que lo hagamos, hay que ver cómo, una gran proyección, por ejemplo, en la Cineteca con musicalizada. ¿Por qué no? Sí, publicarlas en redes sociales no estoy seguro, a lo mejor en el sitio de YouTube del instituto, no lo sé, pero habría que ver. Y habría que ver sobre todo también el asunto de los derechos. Sí. No sé si hay alguna pregunta más. ¿No?
Pues, doctor, gracias. Pues les agradecemos mucho a Ricardo, especialmente su propuesta y sus reflexiones, incluidas también los chistes de los que no se ríe la gente. A Columba, querida, la invitación que me hizo a este campo tan de ustedes, y a ustedes su atención a nuestro público en sala y en redes. Muy buenas tardes. Gracias. Gracias.